Tecnológico de Monterrey. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Brune, bienvenida, gracias a todos. ¿Nos presentas, por favor, la conferencia de hoy? Claro que sí, bienvenidos. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Tenemos hasta el momento más de 180 personas conectadas. Vamos a esperar unos minutos a que se terminen de conectar para poder comenzar. Les agradeceríamos que nos puedan contar un poco desde dónde están conectados, de qué países se conectan, desde dónde nos saludan. Bueno, ya voy viendo que nos comentan que están desde algunos desde México, otras personas de Lima, de Santiago de Chile. Hay algunas personas que nos comentan que no tienen audio. A estas personas les pedimos que salgan de la sesión y que vuelvan a ingresar para que puedan conectarse sin inconveniente. Muchas personas desde Lima, desde Colombia también, de Puebla, de Ecuador, desde Panamá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, qué increíble. Desde Ciudad de México, de Perú, bueno, hoy día vamos a tener un espacio muy enriquecedor realmente, donde Santiago Vázquez, que está desde España, que en unos minutos lo voy a presentar, nos va a hablar sobre liderazgo para generar optimismo y esperanza. Es un tema que nos va a hacer mucho, nos va a agregar mucho valor en estos días. Así que esperamos a que sean las 12 y 5 en Perú, Colombia, Ecuador, para poder comenzar con la conferencia en tiempo, ¿sí? Mientras se van conectando, tenemos ya más de 210 personas conectadas. No sé, le doy también el pase a Patricia Guzmán, a Pili, directoras de Ecuador y de Colombia, para que puedan también saludar a sus invitados. Muchas gracias. Bienvenidos todas las personas de Ecuador. Bienvenido, Santiago. Gracias. Realmente, Santiago, tu visita a Ecuador, a Quito, dejó una huella muy, muy grande. Así es que la gente invitada está muy feliz de volver a escucharte. Bienvenidos todos. Realmente, sí, tenemos una aceptación inmensa. Hay gente de Chile, de Medellín, de Bogotá. Bienvenidos todos desde Guayaquil, desde Lima, Ciudad de México, Costa Rica, El Salvador, bueno, realmente Guatemala, estamos unidos todos con el mismo fin de aprender de ti, Santiago, muchas herramientas que con toda seguridad nos van a dar mucha fuerza espiritual, física para salir adelante en esta crisis. De República Dominicana, mucho gusto. Dicen que hay que activar el audio desde el computador, ya cambio, me lo activó. Pili, te doy la palabra para que saludes a tu gente también. Susana Peña Herrera, qué gusto, bienvenida. Juan Pablo Escobar. Carlos. Mariana Castellón. Pili. Listo, chao. Desde San Miguel de Allende, esa ciudad maravillosa y mágica, bienvenidos. Les pedimos a las personas, por favor, que están conectándose, que puedan cerrar su micro, para poder tener la conferencia sin ningún inconveniente. Ahora estamos abriendo los micros solamente para saludar ahorita, pero que cierren los micros el resto de personas, por favor. Muchas gracias. Adelante, Pili. Gracias, saludos a las personas de Bogotá, saludos a las personas de Medellín, de Florencia, Caquetá, en Colombia, que se están conectando. Muchísimas gracias. Tenemos 260 personas ya conectadas. Se nos acompaña, para quienes están entrando, Santiago Vázquez desde España, nuestro líder del Centro de Florecimiento Humano, del Centro de Liderazgo Emergente. Muchísimas gracias. Yo creo que ya son las 12. Vamos a dar un par de minuticos y le damos entrada a Santiago. Ya tenemos más de 270 personas conectadas y siguen sumándose. Muchísimas gracias por aceptar. Desde Querétaro, desde El Salvador, desde Lima, desde Panamá también. Muchísimas gracias. Guadalajara. Muy bien, perfecto. Ya nos avisa la gente que ya está teniendo audio. Desde Puebla, desde Lima, Perú. Nuevamente en Medellín, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Va a ser una hora de mucho
aprendizaje en estos momentos. 287 personas conectadas. Vamos a darle. ¿Les parece, chicas? Vamos a ir ya presentando a Santiago. Voy a leer rápidamente un resumen para que puedan conocer a Santiago, para poder ya comenzar y aprovechar el tiempo que tenemos, ¿sí? Santiago Vázquez es un ávido lector y un curioso incansable, lo que lo ha llevado a obtener los siguientes estudios. Es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, sociólogo, economista y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Además es graduado del Programa de Desarrollo Directivo por la IES Business School de la Universidad de Navarra. Lleva más de 25 años trabajando en el ámbito de liderazgo y la gestión de personas en España, República Dominicana, Filipinas y ahora en México. Fue director de personas de una empresa gallega de telecomunicaciones donde desarrolló un modelo de gestión de personas orientado a generar mayores niveles de felicidad en el trabajo de los colaboradores. Además, Santiago es profesor en distintas universidades, ponente, conferencista especializado en motivación, liderazgo, coaching y felicidad en el trabajo. La visión positiva del trabajo y sus propuestas de intervención constituyen una innovadora aportación a la reinvención del management y con el propósito de vida claro de contribuir a la formación de organizaciones más humanas. Santiago ahora colabora en el TEC de Monterrey para darle vida al Centro de Liderazgo Emergente con el objetivo de apoyar a las organizaciones en el proceso de transformar su cultura organizacional. Te doy el paso, el pase a Santiago para que podamos comenzar con la conferencia Liderazgo para generar optimismo y esperanza. Y le agradezco muchísimo este espacio, solamente para recalcar que ahora Santiago está conectado desde España. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, las 12 y unos minutos. En buena parte de los países que están conectados, las 7 de la tarde aquí en España. En primer lugar, y antes de nada, me gustaría darle las gracias a la Vicerrectoría de Educación Continua y a ese maravilloso equipo, con Carla, con Brunella, con Pilar, con Patti, con Carmen y también con Erika. Y un saludo especial a todos y cada uno de ustedes, a todos estos países que de una forma u otra están viviendo unos momentos complicados, unos momentos en los que posiblemente el optimismo y la esperanza sean más necesarios que nunca. Y un saludo especial también para Ecuador y concretamente para Guayaquil, seguramente una de las zonas más afectadas en estos momentos. Mi cariño y un abrazo enorme para todos ellos. Ojalá dentro de poco, en el mes de mayo, pueda participar en esa reunión que nos han invitado de la Asociación de Gestión Humana de Ecuador en Guayaquil. Ojalá podamos ver esta realidad de sufrimiento de hoy como algo que nos ha ayudado a crecer individual y colectivamente. Pues sí, efectivamente soy Santiago Vázquez y dos han sido los pilares de mi carrera profesional, el liderazgo y la felicidad y el florecimiento humano. De alguna forma, mi experiencia profesional, la mayor parte de ella desarrollada en empresas y en organizaciones, vi cómo el liderazgo es el elemento fundamental de las empresas para generar los mejores resultados. Y de alguna forma siempre he pensado que el trabajo, que es algo que ocupa tanto espacio en nuestras vidas, debe necesariamente de ser una fuente potencial de felicidad y de bienestar. Hace unos meses, en el Foro Económico Mundial, los principales líderes del planeta nos hablaban del momento en el que vivíamos. Un momento volátil, incierto, complejo y ambiguo que hacía necesario, en su opinión, en opinión de los principales líderes del planeta, de reconsiderar, reorientar y reinventar el concepto del liderazgo. Hoy, esa idea que tomaba forma llevando a una propuesta de enfocar el liderazgo en algo más centrado en el ser humano y precisamente en las personas, está más presente que nunca.
Hoy el liderazgo es más importante que nunca y el liderazgo, en nuestra opinión, es algo emergente. Emergente por dos razones. Por una parte, porque brota, porque surge a la superficie. Los elementos que en estos momentos marcan la nueva realidad, el new normal que ahora llaman, que es en donde desarrollamos nuestros negocios, es algo que está evolucionando y que hace más necesario precisamente la evolución de nuestras propuestas dentro de las organizaciones. Pero también es emergente porque es una urgencia. Es una urgencia a la vista del liderazgo que nosotros estamos viviendo en la sociedad, el replanteamiento precisamente hacia su humanización y hacia una nueva forma de enfocar ese liderazgo. El 86% de los asistentes a la reunión del Foro Económico Mundial ya en el año 2015 señalaban que existe hoy una crisis de liderazgo. Pero además de una crisis de liderazgo, vivimos también una crisis o ausencia de felicidad. Vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, posiblemente, y sin embargo no podemos decir que seamos más felices que lo que lo han sido nuestros antepasados, nuestros abuelos y otras generaciones. Posiblemente tenemos más bienestar, pero no tenemos mejor relación con nosotros mismos. Hace unas semanas se publicaban unas cifras realmente escalofriantes que nos llevan a ver una nueva realidad, una realidad en la que el 30% de los británicos consumen ansiolíticos de forma cotidiana. Hoy es necesario no solamente buscar nuevas respuestas, sino posiblemente necesitamos buscar nuevos planteamientos, nuevas preguntas. Y en este sentido, el Tecnológico de Monterrey precisamente apuesta por el florecimiento humano. El Tecnológico de Monterrey nació en 1943, no eran tiempos tampoco tranquilos. Un México postrevolucionario y un mundo entre guerras mundiales vio nacer a una institución porque su fundador consideró que la educación es el elemento fundamental precisamente para transformar la sociedad. Y por eso en estos momentos creo que es más pertinente que nunca aproximarse precisamente al bienestar y a la salud psicológica desde unas premisas más centradas en la ciencia. Yo, Camil. En ese sentido, el liderazgo es siempre, desde 1943, el elemento transversal del Tecnológico de Monterrey y hoy en día hemos reformulado nuestra misión para el 2030 proponiendo precisamente el liderazgo, la innovación y el emprendimiento para el florecimiento humano. Florecimiento humano que es una versión revisada y actualizada del concepto de felicidad. La felicidad que se veía como un elemento unidimensional ligada a las emociones positivas y que desde el punto de vista del florecimiento humano forma ya un constructo compuesto por distintos elementos y que tiene como objetivo el desarrollo consciente y positivo de las personas orientadas a la plenitud en las dimensiones física, intelectual, emocional, espiritual y social. De alguna forma, todos los seres humanos tenemos la responsabilidad de gestionar nuestro pensamiento y de alguna forma, al hacerlo, lideramos nuestra propia vida. Pues bien, esa realidad que observaban los líderes del planeta en el mes de enero ha recibido un gran impacto. Un impacto que muchos denominan una adversidad en forma de pandemia y que se trata de algo que se consideraba altamente improbable. De hecho, el concepto de Nassim Nicholas Taleb, el cisne negro, nos habla de que los seres humanos tenemos una tendencia hasta cierto punto absurda de intentar generar una sensación de control sobre nuestra realidad, cuando en realidad la naturaleza es la que nos cede esa sensación de control y nos la quita de vez en cuando lo decide. Posiblemente, llegado a este punto, veamos que lo que sucede es que el ser humano se obsesiona en ansiar lo que no tiene, en temer perder lo que tiene y de esta forma nos olvidamos de disfrutar, agradecer y saborear lo mucho
que la vida nos da. A la vista de hoy, y teniendo en cuenta que nos estamos, teniendo en cuenta lo feliz que haría el poder disfrutar de la misma situación de la que teníamos antes de la crisis del virus, podríamos llegar a la conclusión de que seguramente éramos bastante felices y no nos habíamos dado cuenta. Para enfrentar los nuevos retos de la sociedad, creo que la psicología positiva se convierte en una herramienta de extraordinaria importancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología, como no podía ser de otra manera, se enfocó en intentar ayudar a las personas que sufrían algún tipo de enfermedad mental o psicopatología para superarlo. A finales de los años 90, Martin Seligman, un psicólogo eminente que había dedicado buena parte de su carrera profesional a estudiar los efectos de la depresión y concretamente de la indefensión aprendida, generó conciencia individual y colectiva, llamando la atención sobre la importancia de estudiar en paralelo lo que no funciona del comportamiento humano y lo que sí funciona. Porque cuando alguien está en un estado de enfermedad psicológica y de siguiendo algunas intervenciones y algún tratamiento lo supera y puede llegar a la neutralidad, si sigue el mismo tratamiento y aplicando las mismas intervenciones, no va a llegar a la plenitud. Lo que Seligman y otros psicólogos en el ámbito de la psicología positiva nos recuerdan es que hay que estudiar en paralelo precisamente los elementos para ayudar a aquellas personas que sin necesidad de sufrir alguna enfermedad mental puedan mejorar su nivel de satisfacción con su vida. Y por eso es importante estudiar el funcionamiento óptimo de las personas y precisamente en nuestras organizaciones se convierte en un gran reto, porque yo creo que en las organizaciones deberíamos tener como máximo objetivo precisamente contribuir al funcionamiento óptimo de las personas que contratamos. Llegado a este punto, como centro de liderazgo emergente, hemos cambiado la pregunta y más que buscar algo que es imposible, que es contestar a la pregunta cuáles son los elementos que tiene que tener un líder, porque esa pregunta puede generar la frustración de llegar a entender que pueden ser más de 100 competencias las que serían convenientes que pueda tener un líder, hemos reformulado la pregunta y lo que nos preguntamos es ¿qué no puede no tener un líder? Y la respuesta es precisamente nuestro modelo de liderazgo orientado al florecimiento humano. En nuestra opinión, un líder no puede no ser consciente de sí mismo y de su entorno. No puede conocer sus fortalezas, no puede conocer los ladrones de su felicidad, no puede no ser capaz de identificar precisamente las fortalezas de las personas que conforman sus equipos y también la de los equipos en su conjunto. Por otra parte, los elementos que consideramos que no puede no tener un líder es orientación al significado. Un líder tiene que encontrar significado en lo que hace y contribuir a que las personas que conforman sus equipos lo puedan encontrar. Los líderes tienen que ser positivos, precisamente es el tema que desarrollaremos a continuación. Positividad que se conforma por autoeficacia, por optimismo y por esperanza. Un líder tiene que tener capacidad para superar la adversidad. Veremos cómo incluso podemos identificar la adversidad como una oportunidad no solamente para volver al estadio anterior, sino para crecer, desarrollarnos y aprender. Y por último, un líder hoy no puede no estar comprometido y no puede no ser un generador de compromiso. Pero permítanme que les cuente el modelo de otra manera. Tenemos una crisis y la palabra resiliencia hace eco en todos nosotros. La resiliencia es esa cualidad de los seres humanos de superar la adversidad intentando volver al estadio previo al impacto de la adversidad. Sin embargo, eso no va a ser posible. No vamos a poder pretender volver a de donde venimos, porque ese de donde venimos, esa realidad, ya no existe en este momento. Sin embargo, los expertos, y concretamente Carmelo Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid, expresidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, nos dicen que la resiliencia puede ser también en algún caso el crecimiento postraumático. Es decir, una nueva realidad posterior al impacto de la adversidad que nos haga crecer. Por lo tanto, yo creo que
podemos plantearnos como objetivo no solamente resistir y soportar la adversidad, sino crecer después del impacto de la adversidad, practicando el crecimiento postraumático. ¿Qué es esto, el crecimiento postraumático? Pues el crecimiento postraumático lo hemos podido ver, por ejemplo, en las investigaciones que han analizado cómo las víctimas del atentado terrorista de Madrid del 11M, el 60% de ellas consideran que su vida es mejor 12 meses después del atentado. Es decir, el atentado ha tenido un impacto, sin embargo, ha también contribuido a cambiar la forma de pensar, de priorizar y, en definitiva, la capacidad para apreciar y para ser felices de las personas que sufrieron ese atentado. Lo que te dicen las víctimas es que saborean las cosas con mayor facilidad, que hicieron las paces perdonando o pidiendo perdón a personas importantes y que de alguna forma se habían metido en una inercia que les hacía imposible perdonar. Y muchas veces dijeron también que vivían la vida porque tenían la oportunidad de vivirla y que la vivían precisamente por ellos y por los que ya no lo podían hacer. Hoy en día vivimos una crisis importante a nivel mundial y todos vamos a tener que elegir conscientemente o inconscientemente si queremos precisamente vivir el rol de víctimas de esa adversidad o queremos que esa adversidad valga la pena. En este sentido, veía la semana pasada la historia en Facebook de una persona que conozco y que, siendo enfermero en la isla de Ibiza, una zona que no ha sido tan afectada por el virus, decidía voluntariamente pedir el traslado e incorporarse al Hospital Infanta Leonor en Alcalá de Henares, posiblemente uno de los centros con peor situación dentro del mapa sanitario español. Pues bien, para conseguir crecimiento postraumático vamos a tener que utilizar nuestras propias fortalezas. Y para transitar entre quienes somos desde la conciencia hasta ese añorado crecimiento postraumático, los tres elementos que vamos a tener son precisamente el propósito o significado, la positividad y el compromiso. El significado consiste en entender cuál es precisamente la trascendencia de las cosas que hacemos diariamente. El compromiso es esa conducta que nos lleva a hacer más esfuerzo que los demás y la positividad, de lo que vamos a hablar a continuación, es precisamente el conjunto de elementos que nos van a permitir desarrollar pensamientos que nos van a ayudar para poder ver precisamente esa salida al final del túnel. El modelo del liderazgo orientado al florecimiento humano, como pueden ver, parte de una visión de que el líder tiene que ser un buen líder de sí mismo. Hay un autor que se llama Bass que dice que existen tantas definiciones de liderazgo como personas lo han intentado. Eso me ha animado a mí también a proponer mi propia definición de líder. Y yo creo que en este momento, precisamente, líder es aquella persona que consigue ser feliz en su vida. En el siglo pasado, el modelo de liderazgo pasaba por líderes mesiánicos, carismáticos, que muchas veces pagaban un altísimo precio para ser líderes. Y era precisamente la propia satisfacción con su vida. Porque se confundía el tener éxito a ojos de la sociedad, es decir, tener consideración profesional, éxito económico, con llegar a ser un líder. Frente a esa visión vertical del liderazgo, mesiánica, carismática, insisto, hoy en día necesitamos una visión de liderazgo compartido, una visión más horizontal, donde podamos identificar precisamente que si queremos ser líderes, tendremos que precisamente contribuir a la felicidad de otros. Y por lo tanto, esa es la clave. Si uno quiere ser feliz, lo que debe intentar es contribuir a la felicidad del mayor número de personas, del mayor número de semejantes. En este sentido, recuerdo precisamente un cuento incluido en un libro escrito por Tom Rath y su abuelo, Donald Clifton. Donald Clifton es considerado el padre de las fortalezas de carácter, fue el presidente del Instituto Americano Gallup, y en su libro, ¿Cómo está de lleno tu cubo? How full is your bucket? ¿Cómo generar emociones positivas? Dicen que la felicidad es
como el agua que llevamos en un cubo virtual que tenemos a nuestras espaldas. Que todos nacemos con un cucharón y con un cubo. Insisto, cuanta más agua tiene nuestro cubo, más felices somos. Pero la clave está en el cucharón. Y si nosotros utilizamos el cucharón para intentar robar el agua del cubo de los demás para llenar el nuestro propio, resulta que nuestro cubo paradójicamente estará más vacío. Sin el cucharón para llenar de agua el cubo de los demás, nuestro cubo y por tanto nuestro nivel de felicidad estará más lleno y será más alto. Por lo tanto, contribuir a la felicidad de los demás es un buen plan, una buena estrategia si queremos ser felices. Llegado a este punto, desarrollamos un poquito más el concepto de optimismo y esperanza. Todos estos conceptos son precisamente las columnas vertebrales en los que la psicología positiva se desarrolla precisamente para contribuir a generar mayores niveles de felicidad en la sociedad. El optimismo, decía Karl Popper, es un deber ético. Bien, en estos momentos precisamente eso es lo que más necesitamos, porque realmente las noticias son sobrecogedoras. Las noticias generan una incertidumbre extraordinaria y precisamente vamos a necesitar ser flexibles y poder ser capaces de adaptarnos a una nueva realidad que no conocemos. Y en este sentido también es muy importante darnos cuenta que debemos aprender o desarrollar la capacidad para tolerar la frustración. La adversidad no es negociable. La adversidad no es evitable. Y obviamente, aunque nos hubiésemos olvidado, la pandemia nos lo está recordando. Ante esa situación donde los cisnes negros o lo altamente improbable cada vez es más probable, el ser humano tiene que desarrollar precisamente su capacidad de flexibilidad y precisamente también desarrollar una mente abierta para poder pasar la página, dejar atrás aquello que no podemos modificar y de esa forma enfocar nuestra visión y nuestra energía en los siguientes pasos. El optimismo, decía también Carmelo Vázquez, es un requisito para la supervivencia y una de las mejores armas para adaptarnos al medio y para poder transformarlo. Precisamente Darwin en las Galápagos nos decía, o sea, basándose en lo que descubrió en sus investigaciones en ese archipiélago, que precisamente no sobrevive el más fuerte, sino aquel que mejor se adapta al medio. Posiblemente lo que estamos viviendo es algo que va a exigir a la sociedad en su conjunto mayores niveles de flexibilidad. Y precisamente el líder debe perder ese miedo a la frustración que se deriva de que las cosas no suceden como lo habíamos planificado. Además de la tolerancia a la frustración, es necesario desarrollar nuestra capacidad para gestionar la incertidumbre. Obsesionarse en intentar entender y controlar aquello que no está a nuestro alcance no es lo mejor si realmente queremos poder desarrollar niveles de liderazgo de nuestra propia vida y la de nuestros equipos. Por otra parte, el optimismo, Carmelo Vázquez a la derecha, Seligman a la izquierda en la imagen, nos recuerdan que es el estilo explicativo de la realidad. El lenguaje no es inocente y básicamente lo que sucede es que somos como hablamos. Y cuando observamos una realidad y expresamos o la explicamos, estamos de alguna forma enseñando nuestro nivel de optimismo en relación a la realidad. Y el optimismo no solamente importante por cómo evaluamos la realidad, que lo es y mucho. De hecho, la realidad no es tan importante, lo importante es lo que pensamos de la propia realidad. Nos lo recuerda Gabriel García Márquez, precisamente, que en su libro de memorias empezaba diciendo que la vida no es lo que uno ha vivido, sino aquello que recuerda y cómo lo recuerda para compartirlo. Da igual que la realidad fuese buena si nuestro recuerdo es malo, y es mucho mejor que la realidad fuese mala si nuestro recuerdo no es tan malo o incluso es bueno. De esta forma nos encontramos a personas que cuando
en una entrevista de trabajo contestan a preguntas típicas como cómo evalúan algunas etapas de su vida profesional, el evaluador o cualquier otra persona con esta capacidad de análisis puede identificar precisamente el nivel de optimismo en la visión y el recuerdo que esa persona en la entrevista está mostrando en relación al pasado. ¿Y por qué es importante? No solamente por la, en relación a la percepción que tenemos. Es importante porque es la graduación de los lentes con los que observamos la realidad y con la que vamos a vivir los episodios que todavía no han empezado a suceder. Por eso es clave el estudiar cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a ser más optimistas. Permítanme que les cuente también una anécdota personal. En una conversación con un compañero mío en la empresa en la que trabajaba antes de incorporarme al Tecnológico Monterrey, una empresa de telecomunicaciones, muchos de ustedes lo conocerán, R, pues un ingeniero de grandes cuentas, un ingeniero de clientes, me decía, es que yo soy pesimista, además, soy pesimista y me doy cuenta, soy pesimista porque es algo como que llevo en los genes, ¿no? Soy pesimista como mis padres, como mis tíos, como mis abuelos. Y efectivamente, yo me había dado cuenta, y lo habíamos comentado en alguna ocasión, y concretamente la anécdota consistía en que cuando presentábamos una oferta para ganar un concurso público de telecomunicaciones importante, pues como buen pesimista, ninguna de las opciones le servía. Claro que si pierdes un concurso de estas características, lo casi inmediato es pensar, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Pero el problema era que cuando lo ganábamos, lo que él tenía como primer pensamiento es, Dios mío, y ahora la que se nos viene encima, ¿no? De tal forma que ser pesimista u optimista tiene mucho que ver con la capacidad que nosotros podemos tener para precisamente ver lo negativo como algo transitorio, lo positivo como algo permanente, lo positivo como algo más general y ver los problemas como algo con una duración determinada, pasajero, que de alguna forma o en alguna medida son controlables y propios de una situación. Lo cierto es que ser optimista vale la pena y da mejores resultados. Los optimistas gozan de mejor salud física, hay investigaciones que en algún momento la psicología positiva ha documentado, como inocular el virus de la gripe hace ya unos años y ver, después de haber medido el nivel de optimismo de la población y la muestra que participaba en la investigación, ver si existía alguna correlación entre ser más optimista y desarrollar la enfermedad o el periodo de curación. Y lo cierto es que los optimistas contraían menos la enfermedad y además se curaban un poquito antes. Por supuesto, los optimistas además gozan de relaciones interpersonales más positivas e incluso gozan de una vida más larga. Alguien puede estar pensando, bueno, ¿y cómo se mide eso, el nivel de optimismo y la correlación con la longevidad? Pues bien, en una investigación, en un convento de clausura en Wisconsin, convento de clausura católico, pues se midió precisamente la correlación entre la edad que habían vivido las monjas y su nivel de optimismo. Era importante que fuese un convento porque eso les permitía la investigación pues ver que realmente las variables que habían afectado a esa población eran constantes y comunes, compartidas. No había elementos externos que pudiesen haber afectado específicamente a parte de la población. ¿Y cómo midieron el nivel de optimismo? Precisamente leyendo las cartas que habían escrito las monjas cuando eran novicias, declarando cuál era la razón por la que tomaban los hábitos. Pues bien, las monjas que cuando eran novicias escribían cosas como, pues, me meto en el convento porque el mundo es pecado y de alguna forma aquí me siento protegida, pues tuvieron una menor longevidad que aquellas que dijeron, el mundo es amor y vengo aquí para entregarme por los demás y rezar por ellos. Por lo tanto, el tema del optimismo es muy importante, pero yendo a ejemplos más concretos, me voy a referir a dos investigaciones
aplicables en el ámbito en el que estamos hablando de las organizaciones y concretamente de las empresas. La empresa americana de los seguros MetLife contrató en un momento determinado al propio Martin Seligman y John Creedon, su presidente, le dijo, bueno, Martin, yo creo que los optimistas son mejores comerciales que los no optimistas y me gustaría de alguna forma ver en qué medida podíamos integrar el nivel de optimismo dentro de los procesos de selección de los comerciales. Hay que decir que en el momento, en la década de los 80, en el que llevaron a cabo este trabajo, había una gran rotación entre los comerciales del sector de los seguros y, por otra parte, el proceso de formación tenía un coste importante. Martin Seligman pensó de qué manera podían contrastarlo y lo que hizo fue desarrollar el siguiente plan. En ese año, el 50% de los comerciales seleccionados fueron seleccionados a través de los mecanismos convencionales, que eran básicamente medir su capacidad de conocimiento del producto y sus habilidades comerciales o de negociación, y el otro 50% fueron seleccionados teniendo en cuenta, además de estos dos elementos de conocimiento de producto y habilidades de negociación, su nivel de optimismo. En ese 50% fueron considerados no aptos los que, aunque eran buenos en producto y negociación, eran pesimistas, y subieron aquellos que eran muy optimistas, a pesar de que no eran tan buenos en conocimiento de producto y habilidades de negociación. El resultado fue una auténtica revolución. Si están ustedes interesados, pueden buscarlo en Google, de tal forma que puedan ver los resultados que consistieron en reducir la rotación, aumentar las ventas y de alguna forma y como resultado tener un impacto muy positivo en los resultados de las compañías. Otra investigación quizás más sencilla de explicar consiste precisamente en una universidad americana. En 1980 se midió el nivel de optimismo de toda una generación y 30 años después, en el año 2010, le preguntaron a la misma generación cuál era su nivel retributivo. Y teniendo en cuenta los datos de los que quisieron contestar, el resultado es que los optimistas 30 años después ganaban un 20% más de salarios que aquellas personas que no eran tan optimistas. Por lo tanto, yo creo que ser optimista, e insisto, especialmente en momentos de adversidad como los que vivimos, se convierte en un deber ético, como decía Karl Popper, pero también en una estrategia inteligente para poder gestionar la realidad hoy. El optimismo, perdón, inteligente, y esto también es importante, lo de unir inteligente, porque muchas veces se ha identificado el optimismo como algo como algo no precisamente no inteligente, ¿no? Porque precisamente no ser optimista posiblemente está en nuestros genes, porque en nuestros antepasados el ser desconfiado y temer lo peor pudo haber contribuido a la supervivencia. El problema es que en este cambio de era, lo que nos pudo ayudar para sobrevivir nos hace infelices hoy en día. Por lo tanto, el optimismo inteligente no es únicamente decir las cosas se van a arreglar y no hacer nada, no contribuir en nada para que esas cosas mejoren. No consiste en esperar solamente resultados favorables, sino consiste en esforzarse, en madrugar y en trabajar intensamente para conseguirlo. Si yo no tengo trabajo, no es cuestión de que piense esto va a llegar y me lo van a ofrecer, sino que madrugo, envío el doble de solicitudes y me preparo para poder tener precisamente ese trabajo. Y llegado a este punto me gustaría hablarles de la importancia de las emociones negativas. Sí, efectivamente, las emociones negativas. Las emociones negativas son fundamentales, pues, en primer lugar, para la supervivencia y, en segundo, pues, para ser humanos, ¿no? Sentirte triste cuando algo negativo le ha pasado a alguien a que queremos, poder sufrir con otro ser humano es algo que nos hace humanos. El problema, igual que enfadarnos cuando algo injusto estamos viviendo, pues también nos hace humano. El problema no es la existencia de la emoción negativa, sino su duración e intensidad. Es decir, la emoción negativa nos habla de algo que no funciona y genera una señal de alerta a
en forma de tristeza o de ira o de otras emociones negativas. El problema es cuando la emoción se convierte en sentimiento y el sentimiento dura a lo largo del tiempo y se convierte en estado emocional. Y de esa forma, la tristeza, por ejemplo, se convierte en melancolía o incluso en depresión. Las emociones positivas, saber generarlas, cultivarlas, buscarlas, propiciarlas, se convierte precisamente en la clave para poder superar o reparar las emociones negativas. Por eso es importante, en estos momentos, lo que estamos viviendo, las muestras de solidaridad, las muestras espontáneas de ayuda entre personas que muchas veces ni se conocen. Hoy, dentro de 20 minutos, saldremos los españoles a los balcones, a las ventanas, a aplaudir. Y lo estamos haciendo todos los días. Lo han hecho en Italia antes y supongo que lo estarán haciendo en otros lugares. Y es realmente emocionante cómo esa emoción negativa, cuando te das cuenta de que agradeciendo en estos casos a las personas que tienen que arriesgar pues, su salud desde los hospitales o en otros trabajos que no tienen nada que ver con lo sanitario, pero que son servicios mínimos y que también les expone a mayor posibilidad de contagio, y cómo agradeciendo el cerebro genera un tipo de hormonas que bloquean precisamente las hormonas generadas por las emociones negativas como el cortisol. De tal forma que en estos momentos, cuando uno esté muy triste, debe tener estrategias para buscar la forma de superar esa tristeza. Y precisamente, a pesar de que estemos confinados y a metro y medio o dos metros de distancia de los demás, ese sentirnos acompañados se convierte en un gran aliado para poder generar emociones positivas. Y emociones positivas son además las que se generan precisamente cuando tenemos optimismo y esperanza y generamos autoeficacia. La autoeficacia es lo contrario a la indefensión aprendida y es como el reflejo que vemos en un espejo. Cada vez que tenemos un reto, inconscientemente y a veces conscientemente, nos miramos al espejo y ese espejo nos dice si nos consideramos capaces o no de conseguir superar el reto. De tal manera que generar autoeficacia es muy importante. Obviamente la autoeficacia no consiste en, solamente por enunciarlo, tener una capacidad que no tenemos. Yo no puedo ser autoeficaz en alemán sencillamente porque no sé más que cuatro palabras de ese idioma. Pero lo importante es darnos cuenta de que no es suficiente saber alemán, sino creer que tienes un buen nivel de alemán y sentirte autoeficaz en relación a una competencia o a un conocimiento. Vamos a ver un pequeño video en el que precisamente esa fe, esa esperanza en obtener mejores resultados es la clave para hacer un gran esfuerzo y generar un gran nivel de compromiso precisamente por la fe en obtener un resultado adecuado.
Pues sí, efectivamente, cuando esa es la clave de la motivación. Cuando algo es importante para nosotros, encontramos significado en lo que hacemos, nuestra capacidad para ser positivos aumenta, nuestra capacidad para ser resilientes aumenta y también para poder crecer después de la adversidad. Y este es el reto que tenemos entre manos. El concepto de esperanza, muy ligado al concepto de optimismo, está desarrollado en el concepto de Psychological Capital de Lucens y Caroline Joseph. Y ellos nos dicen que la esperanza es un estado motivacional positivo. Un estado motivacional positivo que se basa en una sensación de éxito entre la energía y los objetivos y nuestra capacidad para alcanzarlos. En inglés ellos hablan de path and agency. Path, un plan, un camino, una estrategia para llevarlo a cabo. Y el agency, la energía, la fuerza, que cuando lo hacemos por alguien al que queremos, no nos cansa. No nos lleva a pensar si nos comprometemos o no, si atendemos al despertador o no. Sencillamente lo hacemos y lo hacemos encantados de hacerlo. La esperanza contribuye al bienestar y ocupa un rol fundamental en el desarrollo de las personas. Predice el éxito y muchas veces tiene más influencia en los logros que la misma inteligencia. Es interesante, está también estudiado desde la psicología positiva, cómo la desesperanza causa estragos en el propio individuo. De hecho, en la guerra de Corea y en sus campos de concentración, el filtrado sistemático y negativo, sistemático de las noticias pesimistas y negativas, se convirtió en una tortura peor que muchas torturas físicas. Por eso es importante en estos momentos generar esperanza, pero esperanza desde la acción, porque no es únicamente pensar en que todo se va a arreglar, insisto, una vez más, sino que se trata de construir motivos para tener esperanza. Y de esta forma también me gustaría compartir con ustedes otro vídeo de un estudiante del Tecnológico de Monterrey, que fue de las personas, las primeras personas que conocí cuando llegué a México en el año 2017. Después de un programa de desarrollo de liderazgo en Torreón, en el campus Laguna, uno de los 26 campus del TEC en México, se le preguntó a los participantes en el programa qué era lo que habían aprendido y qué se llevaban. Y esto fue lo que nos dijo Gabriel David. Venimos saliendo del evento Alfa W y aprendimos un montón de cosas acerca del liderazgo. También de algunos problemas que tenemos en nuestro país y de cómo podemos ser un factor de cambio. La verdad, lo principal que yo me quedo de este día es que no podemos cambiar el mundo de un golpe. Pero sí podemos empezar a poner nuestras propias pequeñas piedras, dar los primeros pasos para que todos nos convirtamos en un factor de cambio. Podemos influir en los demás. Podemos hacer algo bueno en este mundo si nos esforzamos y trabajamos juntos. Yo soy Gabriel David y soy Tech. Gracias. Pues efectivamente, es extraordinario, de un extraordinario valor, en mi opinión, el nivel de la visión positiva y llena de esperanza, el nivel de esperanza que tiene la visión de Gabriel David. Ante esos mensajes que nos dicen que nada va a cambiar lo que no funciona, que por mucho que nos esforcemos individualmente, no vamos a poder mejorar nuestras circunstancias y el entorno, debemos creer que efectivamente todos somos agentes de cambio y que precisamente ese efecto mariposa, que consiste en grandes cambios o revoluciones por el sumatorio del aleteo de pequeñas o simples mariposas, es lo que yo creo que nos debe guiar. Y en estos momentos todos debemos ser precisamente generadores de emociones positivas y de esperanza. Para cerrar mi intervención, me gustaría compartirles el método que David Polley, un buen amigo que fue secretario técnico de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, un hombre de un sentido del humor extraordinario, recoge en su libro La ley del camión de la basura.
Él se refiere con esta metáfora a un camión de la basura y lo que nos dice es que no hemos venido al mundo para cargar con la energía negativa de los otros ni para volcar la nuestra en los demás. Y nos da cinco tips que yo comparto con todos ustedes. El primero de ellos es no dejar que otros generen emociones negativas. Tenemos que ser conscientes de que no es fácil que cuando alguien hace algo que nos molesta, algo que no nos parece bien, nosotros podemos tomar el mensaje de lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que decidir si la emocionalidad negativa que alguien nos intenta contagiar, la recibimos, la recogemos y nos la quedemos. En ese sentido, David Polley nos dice deja que los vertedores de basura emocional pasen de largo. El segundo de los consejos es evita convertirte tú en un vertedor de basura emocional sobre ti mismo. Libérate de los malos recuerdos del pasado. Y esto es interesante porque muchas veces no son los demás los que generan esas emociones negativas, sino que somos nosotros los que somos verdaderos saboteadores generando emociones negativas en nosotros mismos. El pasado ya pasó y el futuro no existe, porque cuando empieza a existir es porque se ha convertido en el presente. Una buena relación con nuestro pasado es fundamental para poder ser positivos, optimistas y tener altos niveles de esperanza. El tercero es evita convertirte en el vertedero de basura emocional de otras personas. Evita la venganza y practica el perdón. Qué difícil es perdonar en ocasiones cuando nos sentimos dolidos por haber sido pues, tratados de una forma que consideramos que no nos correspondía. Sin embargo, ¿de qué sirve la venganza? ¿Y cuánto cura el perdón? El perdón es un acto de amor hacia uno mismo. No podemos hacer daño a otra persona no perdonando. Y sí podemos liberarnos a nosotros mismos cuando conseguimos perdonar. El otro elemento que nos indica la ley de David Polley es ayuda a tantos vertedores de basura emocional como puedas. Valora las virtudes de las personas y házelas saber. El líder es aquella persona que consigue ser feliz y que para serlo contribuye a la felicidad del mayor número de sus semejantes. Y yo creo que contribuir precisamente a reducir los niveles de emociones negativas en los demás tiene como premio el que nosotros somos precisamente los que conseguimos ser un poquito más felices. Por último, vive el ciclo de la gratitud, invierte tu energía en disfrutar una vida plena y con sentido. Pues bien, practicando la gratitud somos más felices. Aquellas personas que observan su vida y no encuentran motivos para agradecer, realmente no son tan felices como aquellas personas que viven desde la gratitud y forma y hacen de la gratitud un hábito que practican desde la conciencia de la importancia de la contribución de otros a lo bueno que nosotros conseguimos. Pues bien, esta es la ley de Paul Whitman. Y ya terminando, me gustaría compartirles un poema de Walt Whitman, el considerado padre del verso libre. Y dice Whitman, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. Muchísimas gracias por su atención, por vuestra atención. Tenemos un plazo ahora para preguntas, pero antes de terminar me gustaría tener un recuerdo para los mayores.
esas personas que lo han dado todo para nosotros, para la sociedad. Mi mamá, mi madre, que cumplió recientemente 90 años y que es mi gran maestra en términos de felicidad, de optimismo y de esperanza. Creo que la esperanza es lo que nos va a ayudar a salir de esta adversidad. Y ojalá, empezábamos diciendo que en el Foro Económico Mundial reflexionaban en enero sobre la necesidad de generar un liderazgo más centrado en las personas, un liderazgo más humano. Ojalá, ojalá, esta crisis, esta adversidad, ayude a la sociedad y a nosotros como individuos a ser una mejor sociedad, más centrada en las personas, una sociedad más humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Tenemos algunas preguntas para que nos puedas ayudar a contestar. Primero quiero comentar y agradecer a todas las personas que se han conectado. Hemos tenido más de 500 personas conectadas por Zoom y también hemos tenido más de 125 personas conectadas en Facebook Live a través de la página de Posgrados y Educación Continua del TEC. Una pregunta que hace Jessica Rodríguez, precisamente del Facebook Live, nos pregunta, ¿cómo explicar de forma optimista una realidad tan cruda como la que vivimos ahora, Santiago? Pues no es fácil la pregunta, ¿no? Yo creo que en estos momentos nadie desea la adversidad. La adversidad, desde luego, es algo que hace peor nuestro presente. Y sin embargo, yo creo que tiene que verse en términos precisamente de prestar atención a una humanidad que está dejando atrás ciertas fronteras o visiones de un liderazgo muy centrado en intereses particulares. Yo creo que la crisis sanitaria que vivimos nos invita a ser un poco más humildes y a darnos cuenta de lo vulnerables que somos como seres humanos, ¿no? Y creo que en estos momentos lo que es necesario que observemos y el relato explicativo de la realidad que conviene hacer es precisamente que en estos momentos muchas personas están creciendo y están teniendo la oportunidad de darse cuenta de las cosas de las que disponían y que no eran capaces de valorar. Y, por supuesto, lo que expresaba al final de mi intervención, de pensar en que después de la era industrial llega una nueva realidad. En Davos pues hablan de que se pueda etiquetar a esta nueva era como la era del ser humano, Human Age, y que podamos darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad con la naturaleza, con el planeta y también con el resto de los seres humanos. Y que en estos momentos, precisamente, el compromiso individual es fundamental. De tal manera que el continente del aprendizaje es, sin duda, duro, pero el aprendizaje y el contenido posiblemente tenga muchísimo valor para la sociedad. Muchas gracias, Santiago. Un par de preguntas más. Nos preguntan también, ha quedado de mucho valor el tema que comentaste del estudio de la intervención de Seligman de reclutamiento con el factor de optimismo. Preguntan cómo lo pueden encontrar para poder seguir leyendo sobre este tema. Pues tanto en el libro de la auténtica felicidad de Seligman, publicado en el año 2003, o como concretamente en su libro Aprendiendo Optimismo, también del propio Martin Seligman, se documenta de forma bastante extensa y detallada el cómo se hizo el planteamiento, cómo se desarrolló y cuáles fueron los resultados. De todas maneras, a través de, pues no sé si la persona que tiene la pregunta en concreto nos envía un correo electrónico, yo encantado le comparto la información. Pero a través de La Auténtica Felicidad y Aprendiendo Optimismo, Seligman puede tener la información. Excelente. Natalia Núñez puede escribir a Santiago para dar más información. Otra pregunta, Santiago. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el optimista y el idealista?
Bueno, pues un poco lo comentaba, ¿no? El idealista en sí mismo no es. El optimista sería la persona que tiene alto nivel de realismo, y el idealismo en ocasiones no está precisamente acompañado por ese nivel de realismo, ¿no? Las ideas son importantes, pero el idealista yo creo que se refugia y no avanza más allá de las ideas. Y como he mencionado antes, pues el optimista y el que tiene altos niveles de esperanza tienen energía y tienen un plan de acción, de tal manera que convierten esas ideas en algo accionable. Muy bien, una última pregunta, pues nos piden que nos recomiendes bibliografía o recursos para poder seguir ahondando en el tema, y también están pidiendo a gritos si puedes poner la filmina donde está el poema, mientras puedes recomendar alguna bibliografía. Pues por supuesto que sí. No, el tema de la bibliografía, yo creo que La auténtica felicidad de Seligman es un libro imprescindible, en mi opinión, para poder profundizar en estos temas. Hay que pensar que como decía antes, Seligman es una persona que viene del mundo de la depresión y que, como en otros casos, precisamente llega a la psicología positiva incluso buscando recetas para sí mismo, ¿no? De todas maneras, también, en este caso, si alguien nos deja su correo electrónico, pues perfectamente yo le envío una relación con mis 10 títulos preferidos. Yo mismo he escrito La felicidad en el trabajo y en la vida, y en el libro La felicidad en el trabajo y en la vida, pues recojo una bibliografía, y es, de alguna forma, mi resumen en forma de libro de lo que yo considero más útil de la psicología positiva aplicada a las organizaciones. Como decía al principio, yo no vengo del ámbito de la investigación o la academia, a pesar de que ahora sí esté en ese territorio, sino que vengo precisamente de la aplicación, de cómo dentro de las organizaciones tenemos una gran oportunidad, porque como decía, yo creo que las empresas deberían trabajar denodadamente en conseguir que el talento que contratan y al que pagan pues se acerque a su mejor versión, ¿no? ¿Alguien contrataría a Lionel Messi y lo pondría de portero? Pues parecería ridículo, ¿no? Si nosotros contratamos talento, el darle todos los medios para que ese talento tenga lo necesario para dar los mejores resultados es la mejor de las inversiones. También puedo decir que dentro de la página del Values in Action Institute, VIA, VIA Institute, pues hay un montón de recursos de carácter gratuito. Y también, si alguien está interesado, en la plataforma edX, el TEC de Monterrey, nosotros, y concretamente a través de la EGADE, hemos desarrollado un MOOC de liderazgo orientado al florecimiento humano, gratuito, que cualquier persona, si está interesado en detenerse un poquito más en estos conceptos, pues lo puede utilizar. Muchísimas gracias, Santiago. Sé que nos quieres enseñar algo. Pues sí, estamos 435 personas conectadas, como les decía. Un segundo. Son las 8 de la tarde y todos hoy a esta hora salimos a la calle a aplaudir. La calle está vacía. Todos salimos a aplaudir pues a todas las personas que están haciendo un gran esfuerzo para ayudar a la sociedad, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, porque al final esto nos ayuda, como decía, a generar emociones positivas, a reducir nuestra sensación de aislamiento y soledad y a darnos cuenta de que algo bueno puede estar detrás precisamente de esta crisis, ¿no? Que es la generación de mayor conciencia en relación a la importancia de pensar en los demás y de liderarnos pensando en los demás.
Muchas gracias, Santiago, por hacernos parte de esto. Muchas gracias por la conferencia. La verdad que todos los comentarios son positivos. Todo el mundo está muy agradecido. Les vamos a pedir, por favor, ahora que puedan ingresar a Mentimeter, al código 417110, para que puedan calificar en una palabra esta conferencia. Así podemos ser un poco más interactivos y poder conocer su apreciación desde, pues, en este momento, ¿no? Y muchísimas gracias, Santiago. Podemos comenzar entonces. Ya tenemos acá publicada la página del Menti con el código. Pues comienza emocionada, excelente, magistral. Ahí se escuchan los aplausos, qué increíble. Excelente, consciente, extraordinaria, cercana, motivadora, súper aterrizada, pedagógica, humana, optimista, espectacular, esperanzador, estimulante, humana, oportuna. Las palabras que más resaltan, pues, son las personas que más están votando por esas palabras, que son motivadora, excelente, extraordinaria, maravillosa, florecimiento, esperanza, optimista, importante, respiro. Qué bueno haber podido contribuir con todas las personas que se pudieron conectar desde diferentes países. Les agradecemos muchísimo que nos sigan dando oportunidad de compartirles esos espacios de no solamente de actualización, sino también de reflexión sobre estos temas frente a la coyuntura actual. Agradecemos nuevamente a Santiago por esta conferencia y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible esto, ¿no? A todo el equipo de Latinoamérica y de México, del TEC, por hacer posible estos espacios. Muchísimas gracias. Vamos terminando la conferencia con estas palabras, magnífica, inspiradora, necesaria, motivadora, excelente. Muchísimas gracias, Santiago. No sé si quieres cerrar con algunas palabras. Pues nada, únicamente dar las gracias. De verdad, soy yo el que estoy muy agradecido. Y recordemos a Gabriel David, todos somos agentes de cambio. Seguramente alguien en nuestro hogar, alguien al que apreciamos o queremos, pues a veces puede tener más dificultades a la hora de ver algo positivo en este sufrimiento, y pensemos que todos podemos generar esa resiliencia y crecimiento postraumático si podemos ayudar, aunque sea a una sola persona, porque esto se trata de precisamente de solidaridad y de liderar pensando en los demás. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Santiago, y gracias a todos. Un saludo. Te están dando aplausos. Muchas gracias a todos. Felicidades.